Acá estamos, mañana de miércoles 24 de julio. Se va el año. Termina el séptimo del año. Se va el año, che. ¿Quién limpió vos o Jacques? Creo que Jacques. Me llamó la atención, estaba como que se deslizaba. No, hasta la mano. La pila ahora. Una cosa de loco, sí. Bueno, ¿cómo estamos hoy? ¿Cómo viene? ¿Linda el temporal? Lindo, hay que aprovechar estos días. Ya Metzul anunció que... Pareció una, pero 14 grados bajo cero también. Ah, 14 bajo cero. No, van a ser un par de días, es cierto. Domingo baja la temperatura, el lunes va a ser el día más frío. Martes con mucho frío también, pero ya a partir del miércoles se estabiliza. Vamos a tener otra semana después agradable. Y después la primera completa de agosto, fresca a fría. Voy a Federación el fin de semana, estoy en el Casablanca. ¿Este fin de semana? Seguro, este fin de semana. Muchos salteños que van para allá a disfrutar de Federación. Nos vamos a encontrar por allá, así que va a estar lindo. Va a estar lindo, sí. Va a estar lindo. Sí, sí, el sábado todavía va a estar lindo, el domingo empieza a mejorar. Bueno, perfecto. Cosas para hoy, se habrá, ¿no? Se habrá. Escuchame una cosa, ¿qué quedó preguntando nomás? Si la gente, no sé si me agarra a mí como que soy... Y no sé, un divertimiento, un payaso, algo acá, porque yo la gente decía, ¿cómo es el baile nuevo? Después del programa, porque yo no me había desayunado con esto, de que era viral el video, en serio. Pero y claro, hay mucha gente bailando y haciendo los pasitos. No, la verdad que no sabía, no tenía ni idea. Pero todo la... Yo vivo dentro de un tupper con ese tema de la viral, ¿no? En Brasil hicieron una versión nueva de portuguesa rap. ¿Usted bailó, Emanuel? El lunes hizo el pasito también con Víctor Hugo. No, no vivía privado. No. Pero no, no privada, no, adelante de cámara. Le no, adelante de cámara. No hizo el ridículo como no lo hice yo ayer, pero sí lo hizo él. No, yo le mostraba porque él vive. Ah, le parece que estuvo bien. Lo que es la farándula, él no sabe nada. Vení, eso es viral en todo el mundo, no. La boca. Ahí está, mirá, ahí está. Es viral. Mirá, bar, tenemos bar. Está el bar, sí. Tenemos bar. Está el bar en estos momentos, sí. Bar. A ver, subir el volumen. Ahí. Sí, no sé quién se mueve menos, ¿no? Sí, no, no. Habría que poner el sonido del chirrido, ¿viste? Es muy parecido. Ahí saca, mirá. Tú acá tu pistola ¿ya? y haces pum, 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 pero bajando así, pum, 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 así ve. Cuando haces así, haces pum, 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 haces. ¡Está! Vení pum, conmigo, dale. Está, si bueno, pará. Y tuvimos, venimos ahora, se nota la diferencia. Qué bien encuadrados que estamos porque quedamos en el mismo lugar, ¿no? Salió del bar y es como que... Cambiamos de ropa por arte de magia. Claro. Una cosa de locos. No, nada, el bar, el bar. Me ericé. Bueno, esto se hizo viral de una ama de casa, una peruana, que hizo eso. Bueno, hoy en el mundo ya le han llegado. ¿Ella es peruana o usted está asumiendo que es peruana por su complexión física? Es peruana porque leo la vida de la mujer, sin viral, muchacho. ¿Vos porque vivías dentro de un tupper? No es que viva dentro de un tupper, pero puede ser. Te sacan de al lado de que fuiste anoche a comer también con chiripas. Puede ser de altiplano, pues no, a mí nadie me invita a comer. ¿Eh? Yo no voy jamás. Ah, porque todos andan con guardaespaldas. Ahora lo veo a este muchacho, al Varela Minuto, que lleva también a un guardaespaldas con él y todo, dos o tres que viajan. Hoy lo vi a Eduardo y no, andaba solo. No, mira, lo vi foto ayer con el que relata, ¿cómo es? Aquel que relata fútbol. ¿Barreto? Con Barreto. Sí, ¿qué pasa? Barreto y demás. Bueno, está bien, llevan guardaespaldas, llevan gente. Pero son asesores. ¿Asesores? Sí. Bien, está bien. Bueno, se está preparando para intendente, estuvo en el Congreso de Intendente. Sí, todavía no se sabe si para intendente, ¿no? Habrá que ver qué pasa con la interna del Frente Amplio. Ahora hay un candidato que fue anunciado, que es Ramón Fontisiella. Ramón Fontisiella. Claro, por raíces. Hay que ver ahora qué pasa con los otros. Recuerden que el Frente Amplio puede tener hasta tres candidatos. ¿No? ¿Qué te dijo Chirifo anoche? ¿Que va a la intendencia o no? Emma, ¿no dijo nada? No sabe. No sabe. Hay algunas situaciones media... delicadas en la... ¿Cómo que delicadas? ENFA, Partido Comunista, parece que la cosa no está tan tranquila como estaba antes. No. A ver, recordemos que el Partido Comunista tiene direcciones importantes, además de la Secretaría General, pero parece que al momento de sentarse a la mesa y a negociar las listas al Senado, dónde voy yo, dónde vas vos, parece que lo mandaron al intendente muy abajo, no le gustó, y ahora pasa factura. ¿Andrés Lima? Pasa factura. Ahí está, quédate con los traidores, viste, con los traidores que está. Y la mía no sabe cuándo. La tuya ya te dije que no, olvidate, no hay expediente, no hay plata. Palabra del hombre. Pero no hay palabra.
No hay palabras. Que alguien me diga qué hora está hoy, que lo voy a ir a agarrar personalmente y hablar con él. No, hombre, palabra a la palabra. Buen día, Rodrigo. ¿Te acordás hace unos años que Víctor Hugo Solís se enojó contigo por ponerle un filtro de edad a una foto suya y dañar su imagen? Ahora él baila y hace el ridículo al aire. ¿En qué quedamos? Pero, como te digo una cosa, te digo la otra, ¿no? A ver, no es hacer el 38 ridículo. Años de radio, decía en aquel entonces, y 40, sigue teniendo. Voy a cumplir este año, en noviembre. Pero no es eso, es divertir a la gente. La gente, mirá, vos venís ahora a la calle, no anda nadie. No hay un peso partido por la mitad. Los blancos cada vez no hay manera de defenderlo. Ahora salta un alcalde que violó, parece ser una señora de 80 años. ¿Qué se ha visto? ¿Qué le está pasando? ¿Qué le están metiendo en la bebida a estos muchachos? Allá en Artigas, en vez de arreglar, meten a alguien que desaparecieron con una tarotista a 20 millones de dólares. Sí. ¿Es la intendente de ustedes ahora o no? Sí. Y está, o sea, se había archivado la causa, ¿no? Sí. Porque entendían que no habían elementos, pero se solicitó ahora que se reabra. Pero ¿y cómo no se va a reabrir? A la mujer la llevaron, le tiraron la carta y le apanaron 20 palos verdes. Pero escuchame. Sí, en realidad la embaucaron. Dijeron, vos tenés que hacer esto, esto y lo otro, vender acá, vender allá, invertir en esto, lo ¿te otro? ¿Te acordás cuando andaban acá? Andaban que te hacían enterrar plata. ¿Te acordás? Vos tenés que enterrar plata. ¿Vos te acordás de eso o no? Te hacían enterrar plata. Sí, andaban unos tarotistas, te hacían. Usted tiene que enterrar $1,000 en el fondo porque eso va a florecer. Y vos iba el otro día, pero había florecido para ellos, pues no había nada, ¿no? Escuchame, acá en Salto hubo eso. Hoy en día los abuelitos te llaman, van al banco y te haces acá o no la moneda. ¿Pero no le hicieron una nota a usted acá a ese que hacía eso? ¿Quién le hizo eso? Acá. ¿Al que embaucaba? ¿Eh? ¿Al que embaucaba? Sí, para él no era. ¿Pero que era aquel que tenía programa con nosotros? Era fe, me parece que era. ¡Ay! Pero no sabíamos nada, Jorge. Bueno, a nosotros nunca nos pidió nada, ¿no? No sacó nada, ¿no? ¿No? ¿Sí? ¿O era cliente tuyo, amigo? No. ¡Pilato! No conozco a las personas, no sé quién habla. La vida privada de cada uno, vida privada. Exacto. Estaba pelado. Pero acá sucedió, exacto. Enterraban la plata en el fondo y después que iba a florecer. Que iba a florecer. Nada florece si no laburá. Mi mujer me dijo ahora, vaya, pese un baño, tómese un hermato con el más y vaya a laburar. Porque acá hay que salir a buscar la diaria. Exacto. Nosotros no somos hijos de Rockefeller. Sí. Ni Martín Corena. ¿No lo vieron, no? Corena, ¿qué? No pisa más el bar. No es hacer ridículo, que ustedes se diviertan. No hay nadie en la calle, están todos yendo también a otra vez a bagallar a Concordia. Chucan las camionetas entre ellos, la ruta 26, y desaparecen como si fueran otra vez. No, pero aparecieron igual, ¿no? Porque tuvieron que ir al hospital. Y hay uno que está medio grave. Estaba grave, sí. Y dice que había un control policial. ¿Eh? Un control policial. Les informaron del control, quisieron evadirlo, uno hizo una maniobra brusca y el otro, claro, no pudo evitarlo. Pero parece que eran todos del mismo grupo, ¿no? Claro. Ah, sí. Y un auto lo levanta a ellos dos y cuando llega la policía no había nadie, no había. Estaba la mercadería, estaban los vehículos siniestrados, pero mercadería ilegal. Y lo agarran porque uno de ellos realmente estaba medio complicado y lo tuvieron que llevar al hospital. Sí, estaba más grave, sí. Sí, bueno, está, pero esas son las cosas que ocurren, son cosas que pasan, Nicolás Guarero, ¿no? Le mando algo grande a Carlito Rey, gran amigo mío. Escuchame una cosa, unanimidad, ley para eternal 20 días más. ¿Esto no te contagia, vos no te da ganas de tener una criatura? De tener no. Uno de probeta, por lo menos. No, ¿por qué? Porque te dan 20 días más de licencia, vos que te gusta la licencia. No, 20 días de licencia, no son 20 más. ¿20 días? 20 días. No era menos antes. Claro, por eso, son 20 días ahora. Ahora 20 días, sí. El padre. Bien, che, bien. Era ahora sí, que se renovó. 20 días de licencia, pero ahí el hijo es para toda la vida. O sea, ¿y el resto? ¿El resto del tiempo qué hace? Bueno, está. No, tampoco. Dejalo que tu gurí vea el futuro. Lo querés ver. Voy a cortar con la dinastía de los tequeños. No, yo que hay un muchacho ahora que se hizo, hablando de cosas virales, hay un muchacho que se hizo viral en internet, que creo que es español, que dice que él no va a trabajar y nadie puede obligarlo a trabajar porque él no eligió nacer. Fue una decisión de los padres. A él no le preguntaron si quería nacer o no. Entonces, como lo obligaron a nacer, nadie pidió su consentimiento. Los padres están obligados, porque fue una decisión de ellos, no de él, a mantenerlo toda la vida. Qué mundo loco, ¿no? Dentro de esa locura también hay noticias buenas, noticias no son tantas. La señora, la madre, que había desaparecido, apareció ayer
muerta, ¿no? En Montevideo, ¿no? Y todo se da a raíz del conflicto de la hija de 18 años, que era consumidora, que estaba en la pasta base, había caído abajo y ya la madre no sabía más cómo hacer. La llevó a tanto una desesperación de quitarse la vida, ¿no? Es una realidad diaria que deben vivir muchos padres que nos están mirando ahora, muchos familiares. Que eso vino para... No hay manera, ¿no? Porque todavía... Yo estoy, que está bien que vos tenés que buscar que te miren o algo de eso. Pero hay en cierta parte tienen razón de hacerle nota a Martín. No entiendo. Es darle... Bueno, le hacían nota a Pablo Escobar, ¿no? Y Pablo Escobar... Pablo Escobar era una persona muy querida por su comunidad. Pero mataba hasta la abuelita, al padre, a todos. Sí, por supuesto, pero no, lo que no podemos negar es que era una persona que estaba abierta al público. O sea, él se hacía ver, él financiaba a su América de Cali, él además era una persona que invertía... Martía, puede estar haciendo apología del rey de la cocaína. Yo no estoy haciendo apología, le estoy diciendo lo que está documentado. Pablo Escobar era una persona que a la comunidad suya, de su ciudad, ayudaba mucho. Es como si fuera yo el rey del narcotráfico. Había muchas personas que, sabiendo todo lo que hacía, lo ilícito que era, lo apoyaban y lo querían igual. O sea, era un tipo popular. Bueno, está, si yo fuera rey del narcotráfico acá en Salto, ¿qué haría? Bueno, haría calles de cemento en todo Salto. Bueno, no existirían en los barrios calles de tierra. Sí. Me querría la gente por eso. Andaría los ónibus a 6 pesos como antes, la época de Coutinho. O gratis. Subirían, o gratis, sí, con los abuelos. Las termas, los abuelos entrarían gratis de mayores de 60 años. Lo puse acá. Y no soy Pablo Escobar. O sea que sería narco e intendente. No, intendente no. Sí, ¿Pablo Escobar fue intendente? Y sí, fue gobernador, fue alcalde, ¿no? Fue alcalde, sí. ¿Te acordás que se tiró, incluso manejaba, sí, claro, todo, claro? Claro. Y bueno, ¿qué quiere decir con eso? De que está metida, hay algunos que dicen que está metida la política o no. Ahora, Carlito, me vengo ahí, me está contagiando a la gente, ya Lema no quiere votar en blanco, una manga corrupto de todos los lugares, dice. Y lo que pasa es que, a ver, el partido de gobierno, sobre todo en estos últimos meses, ha recibido... Ah, impacto, porque tu partido los 15 años antes eran todos angelitos, a ver. ¿Qué le pasó al Frente Amplio con las elecciones pasadas? Perdió. Venía de una secuencia de impactos también, de hechos de corrupción, de denuncias, que de alguna forma impactaron en la votación. Sí. ¿No? Y bueno, y ahora está pasando lo mismo. O sea, no es el que esté a salvo que tiene la primera piedra, ¿no? Claro, pues si entra... El que esté libre de pecado. ¿Eh? El que esté libre de pecado. Entra a investigar a todos los intendentes, ahora saltó. Yo le mandé a Diego ahí... un diputado de Montevideo que bueno, que va contra la intendencia de Canelones por la entrada de 580 personas con grados altos, uh-huh, y con compensaciones que dan, incluso hay uno que gana más, pasó a comisión y gana el doble de lo que ganaba. Por ejemplo, el pase a comisiones, a vos te pasan, yo tengo unos cuantos amigos que están en pase de comisión acá en Salto, ¿no? Colorado, Blanco, Frente a Prita, todos en pase a comisión. Vos ganás 80 en este lugar. Te pide una comisión para otro. Supuestamente va a ganar los 80 que gana ahí, pero no va a hacer nada del tipo que te pidió. No va a hacer nada ahí. O sea, te piden para que vos hagas política. Sí, sí. Para que no haga más las 8 horas. ¿Es así o no es así? Uh-huh. Pero a este, aparte de eso, le daban el doble. Él ganaba 80 acá y pasó a ganar 160 para no hacer nada en un pase de comisión en la Intendencia Canelones. Es increíble. ¿Qué le pasa a la gente? El poder es... Vuelvo a lo mismo, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Usted sabe dónde sale eso, esa historia, ¿no? De la Biblia. Sí, ¿sabe, Biblia. ¿Sabe cómo se había dado el hecho? ¿Lo recuerda usted que es tan católico? Jugando con la prostituta. Pará, no me dejé el gordo con una vez. Ah, que pero está soplando usted todo, claro, así no me gracia. Mañana acá voy a ir a frente a frente, yo ya me temo a comer con usted también. No sea malo. Y la prostituta, que todos están apedreándola... Y Jesucristo dice que esté libre de pecado que arroje la primer piedra. Ah, pero hay una moraleja y en realidad son los soldados... Ah, vos por la moraleja. Ah, son los soldados los que determinan que como ella estaba cometiendo adulterio, el delito se pagaba con la pena de lapidación, que era morir a pedradas, ¿no? Te tiraban piedras hasta matarte y buscaron ponerlo a prueba a Jesús en aquel momento. Y le dijeron, bueno, a ver él que es... esté tan bondadoso con la gente, si va a defender el adulterio, que era considerado un pecado, o si va a defender la justicia. Y ahí fue el que dijo, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. ¿No? E hizo ver a los soldados
en un reflejo, y otra, sí, los pecados que habían cometido ellos, y por eso se terminaron. Lindo hablar un día de eso. Mirá que hay anécdotas ahí, ¿eh? Yo estaba hablando con un pequeño testamento, también el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, ¿qué pasó, Gastón? Porque Gastón mete algún comentario hizo, sí, algún bocado tiró por allí, pero bueno, vamos a hacer la primera pausa, dale, ya venimos. Distribuidora Guarino. Somos una empresa dedicada a la venta y distribución de frutas, verduras y productos de almacén de importantes marcas, tanto nacionales como internacionales, para Salto y el interior del país, desde el año 2012. Nuestra misión es lograr el liderazgo en la distribución de alimentos y productos de almacén, usando un portafolio de marcas reconocidas, diferenciándola de la competencia y satisfacer las diversas necesidades del consumidor a través de la comercialización y venta de productos de calidad constante. Distribuidora Guarino, una gran familia. Comaja. Estamos presentes en 4 ciudades con locales propios y seguimos trabajando con nuestros préstamos amortizables. Plazo fijo, préstamo familia y el préstamo aguinaldo. Por más información visite nuestra página web, escríbanos a nuestra cuenta de Facebook o comuníquese vía telefónica a cualquiera de nuestras sucursales. Visítenos. Comaja, su cooperativa amiga y solidaria. En Carnicería Avenida apostamos a la calidad. Hacemos la diferencia comprometiéndonos en todo el proceso para ofrecerle un producto único en Salto. Tenemos terneras terminadas en feedlot para que puedas disfrutar de la mejor calidad en carnes. La carne más tierna en Salto la encontrás en Carnicería Avenida, Barbieri esquina Bilbao, teléfono 473-26900, WhatsApp 091-888-586. Seguinos en Facebook. Nueva Chevrolet S10 Z71 modelo 2024. Motor diésel 2.8 con 200 HP de potencia. Transmisión automática. 4x4. 6 airbags. Y todo el equipamiento que necesitas. Precio leasing $45.074. Entrega inmediata. Nueva S10 Z71. Vení a conocerla a Chevrolet Salto. Avenida Valle 2210. Regálate un tiempo. Te esperamos en Tiempos para mí. Dos terapeutas trabajan sobre tus músculos, articulaciones, circulación sanguínea y sistema nervioso para quitar dolores y sentirte en plenitud. Masajes a 4 manos, masajes reductores, reflexología podal, Reiki Usui y Kauna. Te esperamos en 33-155 en consultorio número 8. Zona Norte, servicio automotriz, gomería, lubricentro y lavadero. Te brindamos servicio en general, cambio de aceite, cambio de amortiguadores, tren delantero, cambio de pastillas de frenos, alineación 3D y corrección de camper, gomería y venta de neumáticos de todas las marcas, batería Duracell para tu vehículo. Zona Norte, servicio automotriz. Ha pasado un año ya de la fiesta más importante del Uruguay. Quiero verte. Llega el momento de volver a vivir la fiesta de la nostalgia. Víctor Hugo Solís te invita a Le Parc Nostalgia 2024. Anticipadas en Himalaya con un pendrive de clásicos de regalo. Cada año la fiesta más grande se vive en Le Parc, 21 horas, con Víctor Hugo Solís. Nostalgia 2024.
Consultorio Oftalmológico Centro de Ojos Doctora Sonia Monzón. Nuestra misión es darle una atención de calidad a nuestros pacientes y mejorar su salud visual. Atendemos niños y adultos, realizamos recetas de lentes para VPS, toma de presión ocular, fondo de ojo, control de glaucoma y mucho más. Los esperamos en Rincón 245 de lunes a viernes de 14 a 18 horas. Agenda tu consulta al 099-077-036 o al 473-22046. Consultorio Oftalmológico Centro de Ojos, doctora Sonia Monzón. Pero mira cómo te está quedando esa mollejita, por favor. Un gol. ¡Gol! Berito la rompió. Molleja y mucho limón. Con una Schneider está robado. Cada partido, cada asado, cada juntada con amigos es un gol. Y si es con Schneider, es un golazo. Sale un gol, sale un Schneider. En Garage Varela contamos con toda la línea de cubiertas Osca, calidad y respaldo europeo en nuestra ciudad. Contamos con un amplio stock para vehículos viales y agrícolas. Y si se trata de cámaras de aire, Tortuga es la solución. Todas las medidas, origen brasilero, para maquinaria vial, agrícola o de trabajo. Todo lo que necesites está en Garage Varela. Varela 835. Mecánica integral, alineación y balanceo computarizado, cubiertas, baterías, cambio de aceite y filtros, servicios y mantenimientos, inyección electrónica, escaneados y todo lo que su automóvil requiere con máquina de última generación. Puglia Motors, 8 de octubre 2143. Sirio Ascensores, con 32 años de experiencia, ahora también en Salto, Cervantes 1448, entre Cerrito y Las Piedras. Realizamos mantenimiento e instalación de ascensores y montacargas. Hacemos también instalaciones de plataformas verticales y salva escalera. Instalamos sillas salva escalera. Sirio Ascensores, con 32 años de experiencia, ahora también en Salto. Artigas es el tema del que habla prácticamente todo el país a esta altura con todo lo que está sucediendo por el dinero que va a percibir el ex intendente Pablo Karam. ¿Por qué va a recibir dinero? Y porque se retira y durante un año tiene el 85% de su sueldo. Bueno, pero eso ya lo hacen los legisladores, ¿no? Sí. Desde el año 2007, el otro día me mandó un amigo que tengo ahí, que reciben cada vez que te va o deja. Van ya más de 500 millones de dólares entregados en compensación. Bueno, ahora está en la mira también el programa Vale Emprender, ¿no? Que era el programa que llevaba adelante Valentina Dos Santos, pero que en realidad y en los papeles era la intendencia de Salto, de Artigas, perdón, la que... ¡Te traicionó el subconsciente! Tenía un convenio con el Mides y el Mides enviaba fondos a la intendencia para que ejecutaran el programa que no se llamaba así, Vale Emprender, pero que bueno. Pero era por Valentina. Claro, claro. Y en realidad lo administraba pero, ella, aparentemente. Yo cuando tengo ella una pregunta, por ejemplo, ¿no? ¿Ella ahora después se va a presentar como candidata a la intendencia? ¿Por quién? Y bueno, no, porque ya tuvo en el lema el Partido Nacional, no puede cambiar de lema. ¿Y no? Ya renunció al Partido Nacional. ¿Se puede volver a afiliar? Pero la pueden volver si el... Igual creo que después de todo esto no van a... No, no pueden. ¿Eh? Está con ciudadanía suspendida y por ahora no puede. Hay que ver qué pasa de aquí a mayo, ¿no?
Claro, es lo que yo digo. Sí. Está por, ella, el otro no, no se puede presentar ahora, ¿no? A esta instancia de octubre no puede. Claro, pero la intendencia puede. Y en teoría sí podría presentarse, sí. Bueno, acá, ¿y por casa cómo andamos, che? Por casa está medio... Así que vos decís que ya lo sacaron a Palacio, está el nuevo gestor de ambiental, una capacidad enorme. Yo no dije que lo sacaron a Palacio, eso lo dijo usted. No, a Palacio lo sacaron como, como el coso de ambiente. Palacio es empleado municipal. Ah, la barredora está todo bien, Cholina anda promocionando con el otro una correcaminata a beneficio. Sí. Yo digo, ya que ellos hacen, yo miraba la mesa esa, todo sentada, todo con sueldo de 120, 110, 120 mil pesos. El beneficio, podrían hacer todo, todo y donar también ahí, ¿no? Porque organizar todo y que la gente del pueblo otra vez, que ya está todavía cansada de que... de no tener trabajo, de andar en la calle sucia, de andar llena de pozos, de andar... de, con las luces todas rotas, de que te siguen cobrando por alcantarillado cuando tenés calle de piedra, de tierra, ¿no? En vez de preocuparse por la cosa, se preocupa por la chacrita. Vamos a hacer algo para pa tapar la vista, una correcaminata, a solidaria, todo para ayudar a los niños que viene el día del niño ahora. Sí. Ah, ayudar a los niños, pero saquen, sí, los gremios, no tienen los gremios. No sácanse a Cuba, ¿a vos cuánto te cuentas? Pero ¿le parece mal una buena causa a la gente que quiere aprovechar? Porque no hay muchas actividades de correcaminata. Hay grupos que les interesa mucho y es una promoción del deporte. Y como excusa va, deja un juguete y eso después se distribuye. Siempre cuando hacen los demás son todos con cosas de los demás, nunca con cosas de una. ¿Por qué no sale de una que salga, vamos a poner todo bien, pero sueldo? Me parece que está bien también la promoción del deporte, ¿no? Que la gente practique. Pero sí, se meten en todos lados. El otro día lo echaron de allá de la cancha. El hombre cuando le hacen la entrevista andaban en la intendencia y dice, pero acá no pusieron un mango. Pero están en todas las fotos. El popular saludar y, con su... Y da una ajena pelota y aparece Eduardo Minuti, Eduardo Varela Minuti y otro más ahí. ¿Cómo? ¿Te acordás cuando... Buen día, es una buena oportunidad para que el Basta Ya e Identidad Soberana vayan al Parlamento y posiblemente tienen buenas chances. Yo lo que tengo miedo es que se transforme en un corrupto más, igual, ¿no? Buen día, increíble como en 10 días se arreglaron más calles que en 4 años. Y capaz que sí. Uy, capaz que sí. ¿El qué? Que en 10 días se arreglaron más calles que en 4 años. Y bueno, bien, eso... Además, hay que sumar el hecho de que hay varias empresas privadas que están trabajando. Ah, pero ayer yo miré una cosa insólita. ¿Qué pasó? Me vengo para... estoy camino al trabajo para acá, o sea, el primer trabajo mío. Voy a la radio. Cuando estaba sacando fotos de los basureros. No, claro, cuando vi por todos lados que estaba la basura, habían dicho que todos los camiones están bien, están todos arreglados. Me intriga saber qué hacía en Zona Este usted antes de venir para acá. Porque usted no vive en Zona Este... ni cerca de eso. Ahí está Barraca Daimán, ahí está Parmalat, ahí está el Robotico, son clientes. Entonces fue a otros lugares. Usted cree que a los clientes vos lo tenés y no lo visitás nunca, pero está en el gordo. Pero decía, venía para acá, digo, bueno, pero si viene de su casa para acá, Zona Este no le queda de camino. Pero ¿por dónde agarro? Vía rápida, como si vos. Ahora están rotos los... No entiendo qué vuelta da. Vía rápida, venía de Riague. Usted sale de 100 manzanas. Y agarró vía rápida. Agarra Riague. ¿Después qué hace? ¿Wilson Ferreira del Donate? No. Ahí agarro... ¿Bypass de Ruta 3? Washington Metro. ¿Reiles? No. ¿Rodó? Washington. Y después dobla por Diego Lamas. A Barbieri, vía rápida. Pac. A veces hay alguno... pero voy evitando los semáforos. Sí. Bueno, entonces cuando voy... No me parece muy... Cuando evitado. Vengo para la Zona Este, veo que están como 8 o 9 con un camión, uno como siempre tirando palada... El gordito que traía el rodillo ese, el chiquito que tiene, que compran todo miniatura, no sé por qué. Sí, la barredora. El rodillo. Sí, ¿cómo hace la barredora esa? La mini aplanadora. La barredora chiquitita, que ya no sé, debe estar en la Casa Lima. No, no la he visto más. Barre adentro nomás, porque tiraba para el medio de la calle la basura, la sacaba el cordón y la tiraba para el medio. ¿Nunca viste? Bueno, pero la sacaba de cordón. Pero si no, que claro. Es más difícil. La aspiradora de casa tiene más cosas para juntar a tierra que eso. Bueno, está chiquita, la ruedita chiquita así. El loco charlando con un vecino allá, pero viste, diciendo, ¿no? Sí. ¿Vos podés creer que después de la radio, o sea, yo pasé a las 9 de la mañana por ahí, después de la radio, 3:30, cuando voy para casa, no habían hecho 100 metros los tipos todavía? Y yo miré conté y digo, pero 10 pozos hicieron en 7 horas. No entiendo. 10 pocitos. Sí, hay dos temas preocupantes. Primero, el que hayan hecho 10 pocitos en tantas horas. Es mucho. Y segundo, ¿qué hacía de vuelta por allá? Pero no, a ver, bueno, viste que, bueno, andás bien de chapita, ¿no? No andas bien de chapita, ¿no?
Yo agarro rumbo a zona este. Sí. ¿Está? Voy y hago mis cosas con el cliente. Me vengo para acá. Cuando voy hacia zona este. Pero suena, hago mis cosas con mis clientes, sí. Claro. Negocio, porque toda la negocia. Sí. ¿Me entendés? Para el auspicio del 24. Ajá. Voy por Avenida Arriague. Sí. Lo encuentro cerca del Corralón. Avenida Arriague no es zona este. No tiene nada que ver. Avenida Arriague está allá abajo. Bueno, está. Pero ¿a dónde voy yo? No sé. Salgo de casa. Que le estoy preguntando a la radio. Al Revoltijo. Ah. ¿Qué vas a las compras? A la zona este. No, hablar con la señora Piatri a ver si me trae unos mangos para el auspicio. ¿Me entendés? Escuchá. ¿Qué te tengo que contar toda la vida? No, no. Bueno, de ahí, cuando vengo, veo todo ese ramal de basura tirada por todos lados. Saco sí. Me vengo hacia acá. Ramal. ¿Y acá dónde sí. voy? Voy a la radio. Un plumerario de radio, el más escuchado, 90% de audiencia que me la deja sí. el Silva. ¿Está? Uh-huh. Y a las 3 salgo, ¿a dónde voy? A mi casa. ¿Cuál es el itinerario que hago en mi casa ahora de que inauguraron el puente? Agarro la esquina del casino, ahí veo mucho entrar a esa hora, al mediodía, a las 3 de la tarde. Sí, 25 de agosto. El 25 de agosto agarro hasta la avenida Arriague. Uh-huh. Y de Arriague me voy hacia donde vivo yo, que es en el barrio de Tigre para arriba. Ahí no pasa por la zona este. No, pero no te dije que estaban arreglando el corralón, hermano. Ah, el corralón. Claro, y ahí me di cuenta que de la hora que yo pasé hasta que tenían, no habían avanzado 100 metros. 10 pocitos habían tapado. Es imposible que lleguen así a las elecciones, tapando 10 pocitos. Pero están bastante mejor las calles, ¿no? Comparado con lo que estuvieron, están bastante mejor. Sigue habiendo una cantidad de problemas. Ah, mandá la tanda, mandá la tanda. Hacelo. ¿La pico? ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum! ¡Salimos! I sit and talk to God. Mecánica integral, alineación y balanceo computarizado, cubiertas, baterías, cambio de aceite y filtros, servicios y mantenimientos, inyección electrónica, escaneados y todo lo que su automóvil requiere con máquina de última generación. Puglia Motors, 8 de octubre 2143. Pero mira cómo te está quedando esa mollejita, por favor. Un gol. ¡Gol! Berito la rompió. Molleja y mucho limón. Con una Schneider está robado. Cada partido, cada asado, cada juntada con amigos es un gol. Y si es con Schneider, es un golazo. Sale un gol, sale un Schneider. Comaja. Estamos presentes en 4 ciudades con locales propios y seguimos trabajando con nuestros préstamos amortizables, plazo fijo, préstamo familia y el préstamo aguinaldo. Por más información visite nuestra página web, escríbanos a nuestra cuenta de Facebook o comuníquese vía telefónica a cualquiera de nuestras sucursales. Visítenos. Comaja, su cooperativa amiga y solidaria. Ha pasado un año ya de la fiesta más importante del Uruguay. Quiero verte. Llega el momento de volver a vivir la fiesta de la nostalgia. Víctor Hugo Solís te invita a Le Parc Nostalgia 2024. Anticipadas en Himalaya con un pendrive de clásicos de regalo. Cada año la fiesta más grande se vive en Le Parc, 21 horas, con Víctor Hugo Solís. Nostalgia 2024. Zona Norte, servicio automotriz, gomería, lubricentro y lavadero. Te brindamos servicio en general, cambio de aceite, cambio de amortiguadores, tren delantero, cambio de pastillas de frenos, alineación 3D y corrección de camper, gomería y venta de neumáticos de todas las marcas, batería Duracell para tu vehículo. Zona Norte, servicio automotriz. Fiambres, frankfurters y chorizos de alta calidad a tu alcance. En cada encuentro lo importante es que sea Fénix. Lo importante para nosotros, que sea Fénix.
Fénix, 55 años creando buenos momentos. En Garage Varela contamos con toda la línea de cubiertas Oska, calidad y respaldo europeo en nuestra ciudad. Contamos con un amplio stock para vehículos viales y agrícolas. Y si se trata de cámaras de aire, Tortuga es la solución. Todas las medidas, origen brasilero, para maquinaria vial, agrícola o de trabajo. Todo, todo lo que necesites está en Garage Varela. Varela 835. En Carnicería Avenida apostamos a la calidad. Hacemos la diferencia comprometiéndonos en todo el proceso para ofrecerle un producto único en Salto. Tenemos terneras terminadas en feedlot para que puedas disfrutar de la mejor calidad en carnes. La carne más tierna en Salto la encontrás en Carnicería Avenida, Barbieri esquina Bilbao, teléfono 473-26900, WhatsApp 091-888-586. Seguinos en Facebook. Vamos a leer alguno. ¿Están pidiendo aquí un programa especial? ¿Dónde? ¿En el teatro? Teatro, comiencen a hacer programa cómico con Rodrigo porque nos hacen reír a todo el mundo. Los felicito, dice. ¿Qué? No sé por qué, porque estamos hablando de temas serios acá. Y somos periodistas serios. O sea, vos sos periodista, yo soy ayudante tuyo. Ayudante. Tendría que ser como Chaman y Chirolita. ¿Quién? Chaman y Chirolita, ¿sabés quién eran? No. No, este nació en un tupper. Este no. Vos, Jorge, ¿vos te acordás de Chaman y Chirolita? ¿Vos, gordo? No sé. Chaman y Chirolita, ustedes no saben nada, la gente sabe de qué estoy hablando. Los tupamaros cobran por matar, está bien que le paguen a Carán. No, Víctor Hugo, del bolsillo, nadita, por eso adiós, nos organiza este evento. Esta noche pasa en el Partido Nacional, perro. Todo preguntó, siete preguntas sí. La misma vez, ¿no? Nacional, perro, ¿y va a qué? No, está en otra cosa. Jorge Omar, Nacional, perro, hoy de noche. Va en vivo. Ahí tenés. Ahí está. Está. Una pregunta por televidente, por favor. Buen día. Pedimos urgente patrullaje policial en Barrio Malvacio. Por la noche están bravos los fumatas. Ya saltaron un repartidor y hasta ahora nadie da bola. Bueno, siguen insistiendo. Me mandan un video, se lo mando, de aguas servidas cerca de Niño y donde están los juegos. Le mando a Diego. Sí. Diego, a ver, lo tengo por acá porque a Diego lo atomicé toda la noche anoche. Le mandaba, pero Diego nunca me prestó atención. No te presta de día, imagínate de mira, noche. Mira. Detonó mi gata. Anoche tuvimos una noche media complicada con la pipi. Detonó mi gata. Le faltó un bañuno también, por lo que veo, ¿no? Sí. Vamos a llevarla hoy. ¿Quién baña? Oye, usted. La tengo que... No, esa es la gata de la pipi. Así que la pipi se haga cargo de eso. No, pero... Bueno, estoy contento por esto, mirá. Estoy contento. Culminó el cementado de piscina de la PEI. Estoy leyendo adentro. Pará, Dieguito, que ahora vamos a mostrar ahí. Mira, terminó el cementado de la piscina de los tres toboganes. Vamos, dale, y dale, André. Bien, terminamos este cementado. Ahora está. ¿Y listo para arriba, ahí para los chorros? Se van a colgar todo acá. Acá, digo, la parte de arriba. No, no puedo mostrar la foto acá, no sale ahí. ¿Verdad? Pero está capaz, está en el diario Cambio, está, búsquelo. Dice por acá, baño y vestuario. La obra fue financiada con recursos de la Intendencia con una inversión de aproximadamente 12 millones. De pesos. La esta parte de remodelación se continuará con trabajo en los baños y vestuario. Señores, aquí están los baños. No sé cómo hacer para mostrarlo, Dieguito. Ahí está. Va a estar medio complicado. Si va a ser pichí, tenés que entrar, a ver, de ahí de frente, porque no te puedes dar vuelta. Si va a ser el número 2, tenés que entrar de espalda, si no, a ver, mostralo. Va de espalda, tácate, te sentás. Sí. Seguro. Y si va de frente, va con el pichillo, si no más, está bien. Ahí está. ¿Para limpiarse? ¿Eh?
Ah, a ver, ¿dónde ponemos? Claro. ¿Dónde está el papel ahí? Ay, ahí. Ojo, estamos en obra, por eso está medio sucio ahí. El papel tiene que estar. Usted saca cualquier cosa de internet no, y la comparte así, no. Pero. No, ahora manda a tu amigo que está ya trabajando, cumpliendo 8 horas. Mirando el programa, te manda cómo están los baños. Buen día, es grave lo de Víctor Hugo, Chasman y Chirolita. Chirolita se sentaba en las rodillas de Chasman. ¿Y quién es Chirolita? No sé, la verdad que no sé de qué está hablando. Por eso, no le respondas, no le no de Will. Bueno, empezaron los Juegos Olímpicos. En estos momentos está jugando fútbol, ¿no? Argentina-Marruecos, Marruecos-Argentina. Está todo arreglado para Messi. No, si Messi no está. Está Otamendi, llevaron un juvenil. Entonces, sí. Está, pues lleva tres mayores. Sí, claro, por eso. Nosotros quedamos fuera de eso porque a aquel no le dio bolillo. Sí. Bueno, pero ni Brasil fue, ¿no? Hay un lío bárbaro, sacaron 2 estrellas ahora. ¿Cómo que sacaron? Dice que la Conmebol se enojaron por todo lo que dijo Bielsa, nos sacó 2 estrellas. No somos 4 campeones del mundo, no somos 2. Porque no podíamos tener más que Argentina. Sí, claro, es demasiado. Bueno, así que hoy, bruto partido. Sí, el viernes recuerden que es la ceremonia inaugural. Porque, bueno, los Juegos Olímpicos habitualmente ocurre así, ¿no? Hay disciplinas que comienzan antes y que después, bueno, se hace la ceremonia, que va a ser la primera vez en la historia que la ceremonia no se hace en un estadio. ¿Dónde se hace? Se hace en las márgenes del río Sena. Y que para eso, además, hay una empresa de cosméticos que días atrás estuvo haciendo una limpieza del río, ¿no? Porque el agua estaba bastante turbia. Entonces lo que hizo fue... ¿A vos? No, una cosa rara, porque aparte una tecnología bárbara, entraba a tirar unas cosas al agua y después quedaban como bolitas, ¿viste? Grandes, que parece que captaban todos los residuos y quedaban ahí. Después pasaba un barco, lo levantaba y así iban haciendo la limpieza del río. ¡Noche! Bueno, increíble. Para decir algo del calo, del caro, que hagan algo. Y eso es una buena forma. Que vean eso, claro, que tienen bolitas. El río Sena es un río que está muy contaminado porque además París es una urbe, una metrópolis enorme. Y que divide a la ciudad, ¿no? Ahí en Saladero no necesita tirar eso. Salen solo nomás los tigres, las malachas. Porque ¿dónde? Están todos rotos los caños. Ahí abajo donde se inunda. Toda la costanera está con un olor. ¿Sí? ¿Toda? Terrible. ¿Sí? Terrible, terrible. Pero no hicimos una obra hace poquito de tratamiento de aguas de fluentes. Sí que tiene que ver que esté el olor. Y bueno, pero se supone que esa planta de tratamiento de fluentes justamente devuelve al río aguas limpias. Que incluso, según dijo el aquel entonces vicepresidente de OCE, es tan limpia que se puede poner en un vaso y tomar. Anda agua. Anda agua. No, yo no lo voy a hacer, pero... ¿Te gusta agua limpia de todo? Anda agua nomás. Bueno, ¿viste que tenemos problemas con los murciélagos? Sí. Hay 22 especies de murciélagos en la cual... ¿De qué? Usted me agarran a mí para el relajo. Acá, murciélagos. Ah, sí. Habitan en esta zona del país. Parece que en China, otra vez los locos estos empezaron una nueva epidemia. Los chinos son caras para matarte epidemia, ¿no? ¿Cuál? Otra, ayer ya un niño y va contagiando rápido otra enfermedad. ¿Por qué no te informás, vos? ¿Qué tal? No es un tema que los chinos sean cracks. Son 1.500 millones de habitantes. ¿Pero por qué tienen que comer estos bichos? Pero no es cuestión de comer los bichos. El tema es que si se contagia uno de algo que es viral, que sí. Se transmite por el aire, viven 1 millón alrededor de él. Entonces sí. Se contagia y contagia rápido 1 millón. Acá no, acá vos podés controlar un brote de virus fácilmente. Ah. ¿Y allá cómo haces? Allá es imposible. Sí, porque allá trabajan 24-24, ¿no? Y sí, yo bueno, en las tigas trabajaban 24-24. 36 también y 48. Ya venimos, última pausa. Mecánica integral, alineación y balanceo computarizado, cubiertas, baterías, cambio de aceite y filtros, servicios y mantenimientos, inyección electrónica, escaneados y todo lo que su automóvil requiere con máquina de última generación. Puglia Motors, 8 de octubre 2143. Thank you.
Consultorio Oftalmológico Centro de Ojos Doctora Sonia Monzón. Nuestra misión es darle una atención de calidad a nuestros pacientes y mejorar su salud visual. Atendemos niños y adultos, realizamos recetas de lentes para VPS, toma de presión ocular, fondo de ojo, control de glaucoma y mucho más. Los esperamos en Rincón 245 de lunes a viernes de 14 a 18 horas. Agenda tu consulta al 099-077-036 o al 473-22046. Consultorio Oftalmológico Centro de Ojos, doctora Sonia Monzón. Nueva Chevrolet S10 Z71 modelo 2024. Motor diésel 2.8 con 200 HP de potencia. Transmisión automática. 4x4. 6 airbags. Y todo el equipamiento que necesitas. Precio leasing $45,074. Entrega inmediata. Nueva S10 Z71. Vení a conocerla a Chevrolet Salto. Avenida Valle 2210. Comaja. Estamos presentes en 4 ciudades con locales propios y seguimos trabajando con nuestros préstamos amortizables, plazo fijo, préstamo familia y el préstamo aguinaldo. Por más información visite nuestra página web, escríbanos a nuestra cuenta de Facebook o comuníquese vía telefónica a cualquiera de nuestras sucursales. Visítenos. Comaja, su cooperativa amiga y solidaria. Sirio Ascensores, con 32 años de experiencia, ahora también en Salto, Cervantes 1448, entre Cerrito y Las Piedras. Realizamos mantenimiento e instalación de ascensores y montacargas. Hacemos también instalaciones de plataformas verticales y salva escalera. Instalamos sillas salva escalera. Sirio Ascensores, con 32 años de experiencia, ahora también en Salto. En Garage Varela contamos con toda la línea de cubiertas Oska, calidad y respaldo europeo en nuestra ciudad. Contamos con un amplio stock para vehículos viales y agrícolas. Y si se trata de cámaras de aire, Tortuga es la solución. Todas las medidas, origen brasilero, para maquinaria vial, agrícola o de trabajo. Todo lo que necesites está en Garage Varela. Varela 835. Frankfurters y chorizos de alta calidad a tu alcance. En cada encuentro lo importante es que sea Fénix. Lo importante para nosotros que sea Fénix. Fénix, 55 años creando buenos momentos. Se une para combatir al dengue y al chikungunya. Con sencillas acciones podemos eliminar los lugares donde se cría el Aedes, tirar o dar vuelta objetos donde se acumula agua, como gomas, botellas, frascos, cacharros o baldes, cambiar el agua de floreros y bebederos, usar repelente y mosquiteros. Sin mosquito no hay dengue ni chikungunya. Intendencia de Salto. Distribuidora Guarino. Somos una empresa dedicada a la venta y distribución de frutas, verduras y productos de almacén de importantes marcas, tanto nacionales como internacionales, para Salto y el interior del país, desde el año 2012.
Nuestra misión es lograr el liderazgo en la distribución de alimentos y productos de almacén, usando un portafolio de marcas reconocidas, diferenciándola de la competencia y satisfacer las diversas necesidades del consumidor a través de la comercialización y venta de productos de calidad constante. Distribuidora Guarino, una gran familia. Bueno, estamos ya de vuelta. El río Sena parece el pantanoso, dicen acá. Muchos cisnes. Sí. Ah, ¿te acordás cuando dijo también, falleció, no? Arana. Sí. Había dicho que pantanoso iba a ver, sí. Sí, recuerdo que hace muchos años era espantoso el olor, ¿no? De llegar allá. No, ahora... Ahora ya el olor no está, al menos. ¿Por dónde entrás vos? ¿Por avión? No, comparado con lo que era entrar a Montevideo antes, se sentía a kilómetros de distancia. Sabías que estaba llegando a Montevideo por el olor del pantanoso. Hoy te dieron una dosis de chavismo allá abajo, de madurismo y de todo. Que no, pero no tiene nada que ver una cosa con otra. Usted, admítalo, está mucho más limpio que antes. Pero, ¿qué? No seas malo, Rodrigo. Vos entrás, cuando va entrando ahí nomás en el... Va pegando la curvita y ahora va entrando en la casa del cerro. Ahora lo único que se encuentra en el pantanoso son cadáveres de el ajuste de cuentas, ¿no? Que lo único que dicen. Bueno, todo es ajuste de cuentas. ¿Qué? Lo tiró. A van y los tiran en el pantanoso. Ah, está bravo para aguantar de aquí a octubre. Pantanoso, Miguelete, ¿no? Seguro. Hay todos esos arroyos. Bueno, viste que está bravo la cosa en todos lados, ¿no? Durano también hubo dos o tres, ¿no? Sí, Durano, en el Chuy, ¿no? ¿Eh? También hubo doble homicidio. Sí. Bueno, está. Se están expandiendo. No sé por qué Uruguay que es tránsito. O es tránsito. Antes salían de ahí del... Del puerto que no entraba en nadie. En Uruguay demoramos un año en construir media senda de un puente y no pasa nada, nadie viene y pregunta, entonces. Ah, vos decís por acá. El puente todavía Paysandú. Ah, sí. Uno de los debe estar el peludo a cargo de eso. ¿Qué peludo? El que hizo todo el barrio Artigas. No vi ningún cartel de cuál es la empresa. Desecho otra vez todo barrio Artigas ahí nomás. Cuando vayan a inaugurar, tienen que empezar de vuelta, ¿no? Lo que me sorprende es cómo demoran, porque no sé que están haciendo un dragado tipo del. Como que fuera el Río de la Plata, más o menos. Lo que estoy contento ahora es que empezaron con las obras en la Oribe. Bien, bien, bien. ¿Cómo que empezaron las obras en Oribe? Sí, ahí está. Tenemos imágenes, ¿no, Tito? Ya estaban las obras en Oribe. ¿En cuál es Oribe? Ahí ¿en está. ¿En la Oribe? ¿En la Oribe? Sí. Sí, ¿no? Ese es el caño que se rompió, que pedimos, por favor, a la OCE. ¿Eso dónde es? Agua con caca, aguas hervidas, agua con materia fecal. ¿Dónde es eso? Al lado de la Calecita. De la Calecita, ¿no? ¿Cuál es la Calecita? Ahí te agarraba un estafilococo, ¿cómo es? Estafilococo. Estafilococo, sí. Ahí está, bien, bien. ¿Viste que dije bien? Ahí está. No dijo bien, pero bueno, está. Pasa. Puede ser uno de los juegos también para los gurísimos, llevar a entretener, tener la chatarrería y tener al lado las aguas servidas estas que no saben de dónde sale y le piden a José que vaya. Y después la obra que comenzaron en todo, que se dice, van a insumir no sé cuántos millones de peso, y bueno, ya empezaron, ya tenemos imágenes. Se comenzó a reconstruir la avenida de reparación de 26 millones de pesos. ¿Viste? Presentaron. Sí. Ah, no, pero eso antes como de 8 años. A ver, mostrarme foto. ¿Tiene fecha eso? 8 de mayo de 2017. ¿Eh? Sí. Mira qué bonita que estaba la avenida. ¿Por qué? Pero no puede ser, ¿no? La pero, barbaridad. ¿No? Esas luces no son de la Oribe. A ver, 8 de mayo de 2017. Estábamos llegando a Barrio Uruguay, ya, ¿están muchachos? Todavía esas luces ahí? ¿Eh? No, pero las luces, digo, ¿están ahí todavía esas columnas? 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 7 años hasta que empezaron a arreglar eso, una obra de 26 millones de pesos que se fueron ahí. Bueno, pero ¿qué distancia tiene el Oribe? No sé. Son 6 kilómetros, sí. ¿No? Más o menos. La única calle que arreglaron fue la de tu amigo Galeazzi. Ahí enfrente le hicieron nueva. La Oribe son 6 kilómetros. Ah. 6 kilómetros. O sea, usted tiene 6 kilómetros en una senda, ¿no? Después la otra, porque es doble senda. Por lo tanto, ahí ya tiene ¿cuánto? Tiene 12 kilómetros. Y de vuelta son 24. Pero después tiene el otro sentido de circulación, por lo tanto son 48. Son 48 kilómetros. No es poca cosa. Ah, por eso están del 2017 ahí. Si la Plaza 33 llevamos más de un año. Sí. ¿No? Tenía razón. Y son 400 metros, ¿no? Porque si usted se pone a ver alrededor de la manzana, 400 metros. Bueno, está bien, está dentro de los parámetros. Le mando un saludo grande a Rodrigo que está mirando Colombo, que está mirando la tele, dice, un saludo grande a toda la gente. Es impresionante la cantidad de gente. Afganistán están por allá.
Sí. Los compañeritos del Talibán van el domingo a Venezuela a acompañar al pajarito Maduro, dice. ¿Este domingo son las elecciones? Sí, va a correr. Vos viste que Lula le salió, para que Lula le salga con todo. Lula dijo que tiene que aceptar lo que pasa, ¿no? Y sí, se dieron más. Hay un 44 de diferencia a favor del opositor, ¿no? Puede pasar cualquier cosa. Y viste que en el momento las tendencias pueden revertirse, ¿no? 44%, Rodrigo. Sí. Hay 8 millones. A ver, ya. George Bush no fue electo en el último momento presidente de los Estados Unidos, después de haber perdido el estado de Florida, Miami, y de repente lo ganó, ¿no? Miami. Sí. Se dieron vuelta ahí. Cualquier cosa puede pasar. Sí. La democracia es así. Bien, sí. Está bien, si vos decís. Las mejores democracias del mundo. El domingo, ¿no? todos los expertos que van a Fernández, va de Nicaragua, todos los. No, pero recuerdo que Luis Almagro, como presidente de la OEA, como director general en realidad de la OEA, había enviado veedores, ¿se acuerda? A Venezuela, y dijo que estaban apabullando las libertades y los derechos de una república democrática con las elecciones en Venezuela. Meses después hubo elecciones en Estados Unidos. Donald Trump hizo una acusación pública de que había habido fraude electoral y la OEA y Almagro ni pío, dijeron. Quedaron calladitos. Bueno, pero Almagro después se dio cuenta de ver, ¿no? Porque se dio vuelta, ¿no? Almagro era el Frente Amplio, después fue. Antes cantaba una cosa y otra. Es como Che Guevara, salen todos acá. De derecho por la igualdad de género. Sí. Sale con la foto del Che acá y el Che lo tenía y lo fusilaba todo, ¿no? Los ponía todo así a los homosexuales y los mataban, ¿no? Y los locos salen con la cara del Che. Grande el Che, viva el Che. Con ¿sale los colores? Sí. No. ¿Eh? No, ¿y nadie le cuenta de historia? Y posiblemente no. Hay mucha gente, bueno, pero pregúntele a una persona que anda con alguna remera, con algún identificativo, sí, claro. Mataba a los homosexuales y había un campo de concentración de los ¿qué homosexuales? ¿Decía el Che Guevara? ¿Cuál fue una de sus célebres frases? ¿Eh? ¿Cuál fue una de sus célebres frases? No sé, porque yo no soy admirador del Che Guevara. Ni de los Castro, ni de los Maduro. El Che Guevara tuvo su célebre frase que era: hay que endurecerse, pero sin perder la ternura jamás. O sea, los mataba, pero con ternura. ¿Eh? Sin perder la ternura jamás. Que era muy importante. Según de dónde sopla el viento, te abraza el olor, dicen acá por el tema del pantanoso. Alberto Fernández va de veedor a Venezuela. Albertito, mirá, ¿dónde está Alberto? Ortega de Nicaragua y los Castro de Cuba. Mm. Y viene Chinchulín también de allá de Pekín. Sí. Va a estar bien. ¿Siguen presentando el Parque del Sausal? Pero dale con eso, che. Coutinho ya está, se retiró, ya perdió con Malaquina, ahora Malaquina empezando a estar. Nadie habló de Malaquina, estoy diciendo que en estos momentos, se está haciendo la presentación del proyecto. Y bueno, pero ese proyecto, ¿cuántos proyectos han quedado? Yo sigo también esperando los hornos de Paysandú, el horno de cosas. Estoy esperando la regasificadora de Raulito. La regasificadora se cerró. O sacar el petróleo de Pepe Nuño de Constitución. Todos seguimos esperando, todo se puede dar. ¿O no? Estoy comentando que están haciendo la presentación. Coutinho ya está, ya fue, ya perdió. Ya nadie no habló de Coutinho, usted habló de Coutinho. No, pero ayer vos largaste. Ayer sí, pero hoy ya no voy a hablar. Ah, bueno, tirate. Estoy diciendo que están presentando el proyecto del Sausal. Un parque lineal que se va a ejecutar. Hoy se ve que dieron clases allá abajo. Ayer estuvo con el gordo y hoy fue clase para todos. Lo sentó. Chirif y empezó pa, pa, pa. Chirif. Y sí, lo alinea todo. ¿Con qué? Hoy viniste bien. ¿Con qué? No sé de qué está hablando. Esa sonrisa sacarrona tuya. No. Sacarrona. Sí. Sacarrona. Entre la sonrisa sacarrona y los murciélagos, nos vamos. Que le vaya bien. Viste que vine, hasta si mañana. No venía, no iba a venir vos, Chao. Que pase bien.